stand estamos mostrando un avance de lo que va a ser Tecnópolis TV. En este caso, bueno, en el formato de 3D, pero el canal en sí va a ser en alta definición. Es el primer canal en alta definición que se hace integralmente en Argentina. Y es un canal destinado a dos públicos muy definidos. Uno son los jóvenes que tienen que decidir su carrera. Queremos interiorizarlos en el futuro que tiene a través del estudio de carreras científicas, mostrarle a jóvenes como ellos que estudian o que trabajan ya en empresas de software o haciendo investigación, que lo pasan muy bien, que ganan buenos salarios, para que consideren esta alternativa que lamentablemente es poco frecuente en nuestro país. El desarrollo que estamos planteando aquí de un país futuro requiere de nuevos científicos, de nuevos tecnólogos, de ingenieros para construir nuevas empresas, desarrollos que creen trabajo de calidad en el país, y eso requiere que se matricule gente en estas carreras. El otro objetivo que tiene el canal es apuntar a los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, mostrarles cómo la innovación les ayuda a mejorar la competitividad y los instrumentos que tiene el Estado para que puedan financiar estos desarrollos. Y lo vamos a hacer mostrando casos de éxito a empresarios como ellos que cuentan su experiencia, que muestran cómo han introducido nuevos productos en el mercado, cómo han ampliado su planta, cómo emplean también más gente. O sea que no es un canal de divulgación científica tradicional, si bien va a tener espacios de ese tipo, pero va a ser un canal publicitario, un canal para publicitar la importancia que tienen hoy la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país.